Buenas tardes, bienvenidos a tu canal Tío Nadie Se Ve y el Tío Nadie 2.0. Gente, saludito a todos los que van a ver este video. Saludos a los que están pendientes de la noticia que damos en este canal. Fresquita, y ya sabe que siempre les vengo pidiendo ese like para que me ayuden a que los videos se hagan virales y así más personas puedan ver nuestras noticias. Bueno, llegó Toby. Toby Jr. dice: hace 5 años los pandilleros dominaban el país y nadie decía nada. Esos mismos angelitos que la oposición y la ONG nacionales e internacionales defienden. ¿Qué opinan de las palabras de Toby? Porque Toby dice de que antes por 5 pesos te podían hasta volar el serguete, camarada. O sea, antes por 5 pesos te volaban la chontoca y nadie decía nada. Los jueces dejaban libre a las personas, los jueces dejaban libre a los pandilleros, que habían cometido delitos. Antes era grave la seguridad en el país y ahora dicen estos de que no confían en el sistema judicial de El Salvador. Y antes, ¿cómo hacían? Pues, o sea, que antes era peor. Porque imagínense que antes a los 72 horas liberaban un pandillero y volvía a delinquir, volvía a matar. Tal vez a las 72 horas que salía ya cometió otro delito. Pero mire, hoy no, camarada. Hoy sí se les está tronando. Y mire lo que dice Toby Jr. ¿Cuánto amo yo tu ley? ¡Qué cosa más hermosa! Hace 5 años a usted le echaban el carro y le sacaban la pistola y no pasaba nada. Hace 5 años le robaban el tambo del gas de la pupusería y nadie decía nada. Hace 5 años los pandilleros dominaban el país y nadie decía nada. Si alguien me está entendiendo y vive en El Salvador, ¿me pueden decir un fuerte amén? Sí, pero las cosas ya no son iguales. Antes usted llegaba a los juzgados a querer que vieran su causa y el corrupto del juez que estaba ahí con 50 varos le hacía el paro y ponía la cosa y la mandaba para otra. Así eran las cosas. Si no lo quiere ver, abra los ojos. Pero cuando comenzó la ley a funcionar, que para eso hubo que depurar, hubo que arrancar, hubo que extirpar, las cosas son diferentes. Les voy a contar algo que tal vez no sabía. Desde que yo tengo uso de razón, el pastor general nunca salió de su casa sin una pistola. Y esa maletita que le ve en la mano, ¿qué cree que es? Dulces. Nunca. Porque como no nos respetaban, había que darnos a respetar. ¿Hace cuánto tiempo usted no saca el corvo todo giludo que tiene abajo del asiento del taxi? ¿Ah? Antes no andaba listo porque hoy ya no. Hoy andar un corvo es un riesgo. La intolerancia está a flor de piel. Y vamos a hablar por qué. Bueno, como vieron ahí las palabras de Toby, que dice que antes los jueces solo le daban algo. Y mira, camarada, para afuera, andate a hacer lo que vos querás. Imagínense la conciencia de esos jueces de ver que el pandillero que los liberaron en las noticias se miraba que había asesinado a tantas personas, que había asesinado aquí, que había asesinado allá. Imagínense el remordimiento de esos jueces que también tendrán el mismo castigo en el infierno porque es chori consentidor. San Salvador dice: elementos de la Fuerza Armada ubicaron en el cantón el Matasano en calidad de abandono, o sea que abandonaron una carabina calibre 30, una pistola calibre 9, 4 cargadores, 50 cartuchos y un panel solar. Mire, aquí está, míreme la manta, está la 9 y aquí está la carabina, o sea que la dejaron tirada, camarada. Dijeron: huecho, ahorita y cómo están las cosas, mejor ve, dejémoslo tirado porque estos los va a meter en clavo. También por otro lado, mire gente, una estampida se metió a Estados Unidos. Reportes preliminares informan que al menos 1000 inmigrantes acaban de intentar apresurarse a un puesto de control en El Paso, Texas, en un intento de ingresar a los Estados Unidos. O sea que están los inmigrantes que están ahorita en la frontera de México con Estados Unidos, están queriendo ingresar a la fuerza, camarada. Así las cosas ahorita en Estados Unidos, esto se está dando ahorita, veamos. Como ven, están queriendo ingresar
a la fuerza ahorita los inmigrantes en la frontera de Juárez. Así las cosas, está, la verdad que está yuca, está cañón. La gente de la frontera ya sé cómo se llama, se desesperaron, quieren entrar a la fuerza, no lo van a poder hacer. Ustedes saben que en la USA no van a permitir que eso pase. Antes de que lo hagan, van a proceder a retrocederlos con tiros, porque Estados Unidos para eso es bien delicado. Veamos. La economía, el hambre que hay en nuestro país, la salud, todo. Queremos ayudar a nuestra familia. La persecución de algunos que son militares, funcionarios del gobierno. Apoyen. Esto se tiene que ver a nivel mundial. ¿Ha tenido ustedes algún acercamiento con las autoridades? Yo tuve una oportunidad presa en Tuxtla, cuatro días preso. Pero no dan respuesta. Y cuando nos agarren, nos quieren mandar para Tapachula. Migración aquí se ha metido para los hoteles. No respetan, o sea, el permiso. Nosotros estamos aquí por una lucha. Hemos pasado una travesía horrible. La selva del Darién. La selva del Darién no se la recomendamos a nadie, porque ahí arriesga uno la vida de uno. Todos venimos por los futuros de ellos. Los policías, en vez de ayudar a uno, lo que hacen es robar a uno, porque le quitan la plata a uno. Es así. Nosotros queremos prontas soluciones. Bien sea para poder pasar libremente por el puente o por lo menos por la aplicación, que la mejore, porque cada día la actualizan y van peor. Hoy 12 de el emigrante, nos encontramos aquí donde están reunidos un grupo de emigrantes de todo tipo de nacionalidad, hasta mexicanos, venezolanos, ecuatorianos, de todos lados. Están reunidos aquí en la entrada del puente del Paso Norte, donde dicen que van a abrir el puente, un rumor. Y mírenlo, las personas están esperando que las autoridades militares abran el puente para poder pasar. Ustedes se dan cuenta dónde están los militares allá adentro y los emigrantes aquí esperando el momento de que le den el pase libre para entrar a los Estados Unidos. Un rumor que se regó por todos lados de Ciudad México, donde dicen que van a abrir 3 horas el puente para que los emigrantes puedan pasar. ¿Qué desierto hay esto? Esperemos las noticias del presidente de Estados Unidos y de aquí de México. Dejémonos entrar, piden inmigrantes a Estados Unidos desde Ciudad Juárez. Bueno, como vieron ahí, la verdad que yo creo que esta debe ser respuesta de México por lo que Estados Unidos ha estado diciendo, que como que quería como entrar a México a la fuerza. Entonces lo que está haciendo México tal vez es decirle, bueno, entonces vos querés eso, entonces aquí tengo muchos inmigrantes que van para tu país, ahí ve qué haces vos, déjalos pasar o qué onzas, camarada. Mire, y aquí está ya la policía de Estados Unidos, donde no los van a dejar pasar, pues paja, no les demos paja. Estados Unidos no va a permitir que pasen. Veamos. ¡Vamos!
Como vieron ahí, la verdad que las cosas se pueden caldear un poco, pasar a más. La verdad que la gente tiene que entender que nadie va a permitir que entren a su país así por así. Lastimosamente, en los países, por ejemplo, de Venezuela, que está bastante afectada por lo de Maduro, no va a poder, no le están dando ingreso debido a que sus mismos compatriotas les botaron la oportunidad de entrar tranquilo. Por otro lado, el analista político Remberto González le dice: muchos del FMLN no tenían ni para comer posterior a la guerra, se convirtieron en grandes aburguesados, afirmó el analista Remberto González. Este señor, mire, le da por la cara al FMLN. Tiene que ver este pedazo de video que viene ahorita, porque este señor se los acaba. Veamos. Diputados del FMLN, Medardo González y Lorena Peña, están siendo actualmente, eso es ahorita, investigados por enriquecimiento ilícito. Esa es la realidad. Pues sí, que mire. Y ahí están los montos, mire, Medardo González. Una cosa, ¿sí? $153,000. Ya está muy poquito, Dios mío. Y no, como nada. Que a lo mejor ha de ser más, ¿verdad? Sí, claro. 149,453, mire, pero también repartido hasta en la familia. Claro, ¿no? Sí, es poquito. Hasta lo puede, de la caja chica que tiene la gente, puede pagar. Puede haber sido más. Seguro, claro. Mire, lo que sucede es que aquí estaban acostumbrados a vivir en impunidad. Una cosa es que un político lo persigan por sus ideas políticas y otra cosa es porque el político hizo sinvergüenzada. En este caso, ¿por qué se niegan que los investiguen? Que los investiguen. Si yo no debo nada y me acusan de que me he robado 1,000,000, pues demuéstremelo, diría. Investiguen a ver dónde tengo el millón, de dónde me lo robé. Pero cuando les comprueban a ellos bien de que esta gente no tenía ni petate que caer de muerto y de repente sale millonario, no, hombre. En casa de cartón vivían. Sí, va, según ellos, va. Sí, no, posiblemente sí. Antes la verdad es que no tenían ni segundo par de zapatos, esa es la verdad. Todos ellos no tenían ni segundo par de zapatos. Pero ¿y después? Pero después, hoy millonarios, va. Entonces, ¿cómo es posible ni que hubiesen ganado $50,000 mensuales tuvieran lo que han tenido, las ventajas que estos señores se aburguesaron o desde el principio entraron para ver cómo se aprovechaban del erario nacional, de los impuestos, ¿me entiendes? Prácticamente la gente los ve como una banda de gente que llegó a ocupar el poder para llevarse el presupuesto de la nación. Entonces, ellos son políticos que los persiguen porque han cometido delitos. Es cierto que son políticos. Malos políticos, sí, pero son políticos. Que los andan persiguiendo la justicia porque cometieron ilícitos. Si no hubieran cometido esos ilícitos, pues nadie los anduviera persiguiendo. Yo conozco gente del frente que fue honrada y nada, no les pasa nada. Incluso fueron ministros algunos, pero como fueron honrados, ay, tan tranquilo. Yo un día me encontré con uno por casualidad y le digo: mira, vos como sos honrado, nadie te está persiguiendo, nadie, me... y fue ministro. Y así hay algunos, ¿va? Hay unas mujeres dentro del frente que merecen todo mi respeto, que han vivido y han progresado lo que su salario les permitió, de verdad. Yo lo conozco y les veo, andan igual. No, entonces nadie la anda persiguiendo. ¿Por qué les van a perseguir si no se han robado nada? Ellos simplemente vivían de su salario. Y los poquitos que hicieron, que tal vez no tenían nada, tienen su casita, tienen su carrito, está, pero, ¿me entiendes? Hay mucha gente, la gran mayoría del frente, la verdad, que no robaron. Pero los que robaron, pues ahí lo andan persiguiendo. ¿Cómo se les ocurre a esos que andan, y por qué andan huyendo eso ahí en México, si no deben nada, pues? Porque tienen miedo que les comprueben. Entonces es bien fácil decir, soy perseguido político. y ese montón de pistos que tienen, ya no tenían nada. Y eso es lo que le iba a decir yo, Anabel Belloso. ¿Dónde lo hallaron? ¿Se sacaron la lotería o qué? Anabel Belloso, actual también diputada, precisamente salió. Los medios le llegaron y le preguntaron cuál era su opinión con respecto a estas acusaciones, sí, a estas investigaciones por enriquecimiento ilícito a sus compañeros, ¿verdad? Y ella dijo de que siguen, bueno, sí, yo creo que siguen con la misma, yo creo que ellos tienen como escrito un guión, ¿verdad? Sí. Van a decir siempre que son perseguidos políticos. Sí, pues sí, es la justificación. Y la gente ya no les cree, pues. ¿Cómo le van a creer si la gente los conoce, hombre?
hay un fulano que anda huyendo, que ahí vivía en Mexicanos, humilde, con zapatos de coburrones de adoca andaba. Y yo, ay, todo enfuloso. ¿Y cómo la gente, si la gente los conoce, hombre? Dice, a mí me han dicho, ese fulano ahí vivía, ahí pasaba, como que era loco, uno, sus zapatos burrones ahí. Y hoy viene aquí, ni habla, ni se va del gran camionetón, me dijo una señora. Esa clase de gente, uno los ha visto, yo los he visto, ¿sí? Digo yo, bueno, recién salidos del, ¿de acuerdo? Todos humilditos ahí, de repente. Más infulosos que cualquier empresario. Mire, algunos se quedaron así como de cámara aquí, que están jóvenes, que se quedaron ahorita burrones. ¿No se acuerdan de esos zapatos que eran buenos, sí, claro, burros? Ah, pues eso, ¿sabes? Ese que le estoy diciendo, que la gente me ha dicho, no es el nombre. ¿Por qué? Pueden tomar represalias con la gente que han de contar. Pero ya le digo, esa gente, millonarios, ¿de dónde? Pues, cerebro no tiene, porque si hubieran tenido cerebro no se hubieran hecho comunistas, para comenzar. Si, la gente que tiene cerebro no se hubieran hecho de izquierda. Porque la izquierda, la gente entra con una ideología, con un pensamiento sano, mucha gente, creyendo, pero ya cuando están adentro y conocen el ambiente, ya no les gusta. ¿Cómo le va a gustar a una gente si usted en la asamblea llegaba y estaban la gente que vivió combatientes con ellos esperándolos todo el día y no les ofrecían pero ni agua? Llegaste tal día, te voy a atender, le decían, va, el pobre ahí sentadito, aguantando hambre, que ni agua les daban, y salía, yo te voy a atender, y los tenían todo el día ahí. ¿Cómo esa gente va a estar contenta con esta gente? Si solo los llevaron al poder y toda la lucha fue de 80,000 muertos durante la guerra para que un grupito de chabacanes de esos fueran diputados. No, hombre, eso no era el espíritu de la lucha. El espíritu de la lucha era otra. Como bien el señor Pepe Mujica dice, no, hombre, miren, los de la izquierda, cuando hablan de eliminar la pobreza, hablan de eliminar la pobreza de ellos, dijo. Vaya, un de izquierda que fue de Tupamaro, no sé qué, guerrillero también, pero un señor decente que demostró qué es lo que tiene que hacer un verdadero izquierdista. ¿Verdad? Un verdadero izquierdista hace lo que hizo el señor. Donaba su salario, vive en la misma casa humilde, el mismo carrito Volkswagen tiene, no compró ni mula nueva, ni zapatos, no, ahí anda. Y ese es un ejemplo de la izquierda, ¿verdad? Ah, pues estos nombres, lo primero que hacían, andar de igualados, hombre, lo primero que hacían, andar de igualados, porque no le puede llamar de otra forma. Y infulosos, prepotentes, ¿verdad? No. Y la gente no les perdona eso. Y a eso agreguen la traición a los principios. Porque ellos estaban en campaña ofreciendo una cosa a la gente. Y todo lo que ofrecían fue al revés. Al revés. Bueno, pero aún así, actualmente vemos a un partido FMLN o lo que ha quedado de él. Sí. Bueno, reunirse, hacer conferencia de prensa. Hace poco hubo una. ¡Qué cuerudos son! Y decir, bueno, nosotros vamos a hacer un cambio. O sea, todavía hablan de un cambio y de que en realidad la gente dice que todavía recuerda los verdaderos cambios que ellos hicieron en nuestro país. ¿Y cuáles? Bueno, hay un candidato que es el Chino Flores. Yo un día le dije, mira, Chino, si a vos nadie te persigue, porque quizás no te robaste nada o no robaste mucho, no sé, o quizás no robaste nada, porque no anduvieras huyéndole. Pues ahí anda hablando, ¿y quién lo mete preso? Nadie. Fue alcalde 3 veces de su pueblo, fue diputado 3 veces, pero quizás se cuidó, o lo hizo bien lo que hizo, o es honrado, ¿eh? O es honrado. Así es que ahí anda, nadie lo anda persiguiendo, nadie lo quiere meter preso. Ahí anda diciendo que quiere ser presidente, tiene derecho a querer ser presidente, allá la gente que vote por él, ¿va? Pero eso es una muestra de lo que yo estoy diciendo. Y así he visto yo un montón de gente, pero ahí en el frente eran más honradas las mujeres que los hombres, de verdad. He visto yo muchas mujeres del frente que eran honradas y que creían, de verdad. Platicando con ellas, uno se veía y se veía su actuación y su actitud, ¿verdad? Las mujeres. En los hombres allá, bueno, ¿qué otro? Y ahí todos, unos grandes malacates, hombre, ¿me entiendes? Esa es la verdad, pues. Y así se debe de tratar y identificar. Correcto, lamentablemente se perdió, digamos. Bueno, como vieron ahí, el señor deja claro, pues él conoció a muchos del FMLN
que estuvieron para ese entonces y quisieron que antes andaban con zapatitos, con sus zapatitos, tranquilito y toda la onda, y después no, hombre, con burros, o sea, primero andaban con su burrito, después hasta zapatos de marca. Antes que nada, antes de irnos, por favor, no olvide que tenemos a nuestra sponsor, a nuestra patrocinadora, Jan Hernández de Long y Foster Real Estate, o sea que ella es que le puede vender su casa para que usted ya no esté alquilando y esté tranquilo en su casa. Mire, préstamos para compradores por primera vez, programa de asistencia para compradores por primera vez, venta de casas o negocios, reparación de crédito, préstamos para contra compradores con ITIN. Ayudamos a los compradores con ITIN que puedan dar del 10% a 15% de pago inicial. Mire, hasta su negocio puede llegar a tener usted con ella. Mire, póngase en contacto con Jani Hernández si usted vive en el DMV, o sea, en DC, Maryland y Virginia. Si usted vive por esos lados y quiere poner su negocio, no olvide llamar a Jan Hernández al 240-645-2955. Ella le ayudará para que usted pueda poner su negocio, o sea, comprar o vender un negocio. Entonces, ella es la solución, Jan Hernández. Así que, gente, no olvide suscribirse al canal. Gracias a todos por haber visto el video. Como dijo el gringo, see you later, my friend. Bye, 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 bye.